Vamos a repasar entonces, si le parece, señor director, en imágenes, lo que ha dejado esta exposición del Prado. Ahí vemos algunas razas ovinas. La cabaña Don Alfredo, Alejandro y María Soledad Tedesco se adjudicaron el gran campeón Corgi puro de origen, reafirmando el camino al éxito emprendido el año pasado. Lo usé en la cabaña y guardé para la Expo Prado. Es hijo del gran campeón del 2012, expuesto por Cabaña Monzón Chico de Sainz, que fue precio récord en el Prado, se pagó 42 mil dólares por un ejemplar, ¿eh? Son algunos de los datos que va dejando. A su vez, el reservado gran campeón fue expuesto por Cabaña La Lucha de Echeverría. Estamos simplemente poniendo imágenes generales, no es que coincidan justamente con los grandes campeones, por si están siguiendo las imágenes. Hay más campeonatos que se realizaron ayer en el Prado. Ahí están en el galpón de ovinos, pero hubo mucho trabajo también con los cuartos de milla, donde el Mayoral y la Perseverancia ganaron en esta pista cuarto de milla. Ahí vemos los corredores, ahí estamos mirando el trabajo que se viene realizando permanentemente en el galpón. Gabriel fue también, tuvo oportunidad de trabajar en el Prado y saber de lo que son los trabajos en el ruedo. Se prepara todo el año se preparan estos grandes ejemplares para luego llevarlos a la pista. Ahí vemos Merino de Santa Catalina, ahí están revisando el vellón. Este es el galpón de ovino, muy lindo de visitar, por cierto. Hubo un nacimiento de misiceras ayer, realmente espectacular, muy lindo de ver. Ahí vemos los hashing down, también en el ruedo. Vamos a estar repasando algunos otros grandes campeonatos que se realizaron ayer en la rural del Prado. Hoy tenemos una amplísima actividad que se va a estar desarrollando en el marco de la muestra. Cabañas Illescas brilló en la pista Texel. El criador Lucas Lacava, de la zona de Sarandí del Sí, obtuvo los principales premios de la raza ovino. El Mayoral acaparó los principales premios cuarto de milla, recién lo decíamos. Don Alfredo obtuvo el gran campeón Corrial puro de origen. El gran campeón Merilín fue para sucesor de Juan Francisco Nacimiento. Cabaña El Olmo triunfó en Frisona Milchaf. Y también remarcábamos lo que había sido el remate también de